Eso es que yo reescucho, se cortó el video. Bueno, entonces ya sacamos la conclusión. La falla es que el tanque trae muchísima basura. Ahorita estamos lavando el tanque, pero no, se cortó y pues tenía que arreglarlo. Aquí está el tanque, les presento el tanque. Esta es toda la basura que le hemos sacado. Es bastante basura. Yo creo la bomba prendió y ya no quiso jalar, porque es un chorro de basura. Y ya le había sacado más, ¿eh? Entonces ahorita le estamos queriendo sacar más, nomás que en eso se cortó el video, ¿verdad? Pero aquí más o menos yo creo que se alcanza a percibir que tiene bastante basura, güey. Y tiene un chingo de basura, yo no sé de dónde chingada saldrá tanta pinche basura. Le rascaré con un palo, a ver, déjenle rasco. Siempre teniendo cuidado de no ir a hacer una chispa, porque si haces chispa lo más seguro es que explote, ¿verdad? Dejen con que le raspare. A ver, con esta. Esta no creo que haga chispa. ¿Ya? Entonces. Ya la última lavada y mañana le doy otra lavada. Ya mañana le damos la última clean. Voy por la bomba y si veo muy sucio el tanque, pues le mando pedir otro tanque. Ya le digo, esto es otro tanque, cabrón. Ya. Que estos tanques no se soldan, ¿eh? Si se soldan, por necesito saber el que solde, necesito saberlo. Porque si no sabes, explota. Aquí le debe sacar la más mugre que se pueda. Esa es la idea. Mientras escurre este lo voy a tapar. Vamos a tapar. Tengan cuidado cuando trabajen con gasolina, porque el puro flash, la luz, puede hacer que prenda, ¿eh? Si traen pelo largo o ropa que sea, porque hay ropa que hace como electricidad. Tengan cuidado porque la gasolina prende con cualquier pinche chingadera. Bueno, aquí vemos que todavía sigue saliendo basura. Ay, que este trae un chingo de basura. ¿Por cuándo le quito toda aquella basura? Que ya sale menos, ¿eh?
Dicen que ya es menos. Pero en teoría no le debe salir nada, porque con que se le vaya eso a la bomba ya no, ya se traba. Ya no puede, güey. Necesito lavar todo esto bien, porque mira, ya me corté. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Ya, le tengo que dar varias lavadas. Y vamos a usar este tanque, otra vez se lo repito. Vamos a comprar la bomba. Vamos a hacer este tanque y vamos a presentarlo ahí en la camioneta a ver si prende. Ya si prende, entonces yo le digo al panadero, mire, el tanque está súper sucio. Lo mejor es comprar otro tanque, ¿verdad? Comprar otro tanque para evitar broncas. A lo mejor dice, no tengo dinero. Bueno, pues este le puede aguantar. La cosa es que no le caiga tierra, pero eso se me hace que va a estar cabrón, porque esto está lleno de tierra maciza. ¿Sí le ven? Bueno, nomás yo veo. Que si le doy varias lavadas, estaba pensando, a lo mejor le puedo meter agua a presión, ¿verdad? Con la Power Washer. Y a ver, pero se me hace que va a ser mucho trabajo. Déjenme pregunto qué vale el tanque, ¿verdad? A ver qué vale el tanque. Y si no está muy caro, pues lo compramos, ¿verdad? Pues yo creo que eso es todo, youtubers. Ya recogemos. ¿Qué más faltará? Se me hace que de acá voy a vaciar gasolina acá. Déjenlo hago. Porque este no lo puedo dejar así, porque este no tiene tapón, güey. Entonces aquí lo mejor lo que hago. Bueno, le voy a dar la última lavada, le voy a echar gas. Yo imagino que tienen que ser como unas 10, 15 lavadas, para que más o menos jale, porque si no va a poner la bomba y la va a echar a perder otra vez. Ahí está. Entonces aquí lo que hago es quito este. Voy a echarle esta gasolina aquí. Ya, le voy a echar poquita, no mucha. Ya me está temblando las manos. ¿Dónde va? En esto no pueden usar mucho la luz, porque la luz puede hacer corto, ¿eh? O sea, sí, sí está lejos, no hay pedo, pero ya si la acercas aquí, tú puedes hacer corto y se prende. Viví yo desde chiquillos. Esta se va a sentar la tierra abajo y puedo volver a usar la gasolina. Pero necesito dejar que se asiente la tierra, porque si ahorita está la tierra arriba del agua del tanque, pues le voy a estar metiendo tierra. No lo dejo tan lleno, ¿para qué? Medio chile.
A medio chile, maestro. Bueno, acuérdense que aquí las precauciones nunca salen sobrando. Ya que acaben, hagan la pinche gasolina para allá. Pues si hay un tipo de corto acá. Aquí, por ejemplo, si prende algo lo puedo controlar. Pero ya si prende con esto, ya no. Pues entonces esto lo hago para allá. Vivillos desde chiquillos. Acá. El carro acelera. Entonces siempre causa algo importante, una distracción, y por eso así te causan los accidentes, choques, y se te olvidan las cosas. Entonces aquí ya vemos que ya sale menos tierra, pero de todos modos con esta tierra fácil tapa la bomba. O sea, la bomba no debe tener nada de tierra. Ya casi se acabó medio kilo, Ahí está, ya. Todo esto es tierra. Todo esto no le puede entrar a la bomba. O sea, esta, con que le entre esta tierra, si no te estoy diciendo que le entre esta. Con que le entre esta, güey, la bomba se tapa, se atora. Y ya, está ahí. Que yo estoy seguro que fue lo que pasó. Le pusieron bomba nueva, pero no lavaron el tanque. Y pues la bomba agarró la tierra y pues se amarró. Se tuvo que amarrar porque ahorita la bomba no da vuelta, nada. Entonces yo estoy seguro que eso fue lo que pasó. Le vamos a dar la última lavada. Es que tiene un chingo de tierra, no sé dónde saldría tanta tierra. Aquí ya no se siente tanto, porque ahorita se sentían aquí pinches toneladas. Ya, bueno, vamos a darle la última lavadona y ya su toma, le doy otra lavada, vamos por la bomba, la conectamos y hacemos changos para que prenda. Y nos encomendamos a Dios. Dios mío, por favor, que prenda esta camionetita. Bueno, otra vez vamos a lo mismo, lo vamos a zangolotear. Y ya esta última lavada, mañana le voy a dar otras 2, 3, 4 lavadas. ¿Sí? Ahora sí, me doy otra.
madre. Pues, y yo pienso que ya con esto ya jala, pero se me hace que el tanque no va a servir, no. No creo que el tanque va a servir porque va a seguir soltando tierra y tierra y tierra y tierra. Y pues no creo que va a servir, pero para hacer la prueba, porque pudiera ser que es otra chingadera el regulador de gasolina. Entonces, aquí para que no me agarre a la pendeja, pues bueno, hacemos esto, hacemos la prueba, ponemos el tanque aquí, compramos la bomba nueva, calamos a ver si tiene la presión. Entonces ya si tiene la presión, le digo al panadero, mire, pues este tanque a lo mejor no le dura, ¿verdad? Yo me imagino que el panadero va a decir, bueno, pues tráigase otro, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una bobina de los carros de antes. Esto es una bobina, los carros de ahora traen bobina individual. Eso es un CDI, creo. Un CDI está para las motos. Ya me cansé, aunque no me lo crean. Vamos a darle pues la última limpiada y ya con esto despedimos el video. Ahí está, ya nos salió tan marranote, guáchale. Sí, estamos mirando la brujería que hicimos por guáchale. ¿Te fijas? O sea, ya no está saliendo como hace rato que salió toda esta tirrota, salió de un chingazo, güey. Guáchale, mira. Vamos a ir a tierra de panteón, la vamos a mandar al laboratorio. A lo mejor la amante del panadero, ¿verdad? La amante del panadero. Ah, si no estás conmigo, no te vas a estar con nadie. Bueno, ahí está pues, entonces. Pues aquí ya va saliendo más limpio. De aquí luego se van viendo ya los resultados. Pero mira, aquí se le siente un chingo de tierra. Mira. Toda esta tierra a nosotros nos perjudica. Me dan ganas de lavarlo con jabón y agua. No estoy seguro si se oxidan, pero con jabón y agua se me hace que sí se hace. Porque si el tanque no estuviera muy caro, que valiera, que será unos $80 o $100, estaría mejor comprar el tanque. Pero si el tanque está caro, hay que lavar este, hay que arreglarlo hasta que quede. Entonces pues ahí está, ya no le salió tanta tierra. Ya vamos chingando, ya vamos avanzando un tal. El embudo, allá está el güey, siempre se va para allá. Entonces le echamos esta gasolina aquí otra vez y ya mañana vemos a ver qué onda. Ya mañana vamos a ver qué onda, ahorita lo dejamos así. Pues se los veo, ¿verdad? Porque ahorita va a venir una camioneta y se va a meter aquí. Ahí está, ahí ya se ve menos tierra. Vamos avanzando, ¿verdad? Porque se veía mucha, mucha tierra. Entonces tienen que ir a por la jala. ¿Cómo va a jalar? Vale, vamos pues. Vamos a meter el tanque. Que lo vamos a meter, ¿verdad? Me lo llevo así calmado, son
acuérdense que no puede hacer chispa al tanque porque explota la chingada. Acá ya lo doblé, estaba doblado, ¿no? Ya lo doblé. Vamos a meter el extinguidor. Además lo dejo aquí y esto ya lo meto al último, ¿eh? Porque no se prende, pero puede ser que sí se prende. Y lo de quieto que va a ser el pinche extinguidor, ya se quemó. De esta se me hace que le vamos a echar gasolina de allá acá, ¿verdad? Porque esta no quiero que se prenda tan. Ah, no, pero esta ya está llena. Este trabajo parece fácil, pero es de riesgo porque se prende a veces. O sea, la gente puede decir, ah, pinche trabajo mugroso, está bien fácil. El peor es que a veces hay un corto y se prende. Y si no sabes apagarlo, pues lo más posible es que ya te cargó la chujusca. Lo más posible es que el cliente no te paga si se prende, ¿verdad? Es lo más posible. Bueno, metemos esta madre aquí. Y mañana le damos otra lavada, vamos por la bomba. Pero ya estamos seguros que es el tanque lo que está fallando. Y pues sacar esa falla está medio cabrona, porque ¿cómo vas a saber que es el tanque, güey? No sé si no, pinche tanque no es, güey. Yo quichí, y que no, y quichí, yo que no. Estamos aquí. Cuando se hacen estos jales se desconecta la batería, pero como a mí me da hueva, se agarra la batería y se desconecta, porque puede haber cualquier tipo de corto. Acá hay bronca. Agarramos este, lo metemos acá y cantamos. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ahí está. Y esta se supone que la tierra debe de bajar en la noche. Bueno, este tanque. Dame más gasolina. Ella mueve su cintura. Es un palo rebelde. Esto lo voy a seguir usando. Entonces esto lo voy a acomodar por aquí. Dame más gasolina. Sí salió como un, como una media libra, no, más de media libra de tierra. Ya. Bueno, esta madre. Yo no sé por qué chingo se, si como que se está descarpelando esta madre. A lo mejor puede ser que le mete gasolina barata, ¿eh? Esa gasolina de la más baratona. Bueno, entonces cerramos esta camioneta. Y ya eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle like, compartan. Le bajo el botón. Me fijo que no estén los, las llaves, porque siempre se me olvidan las llaves. Ya cerramos este. Este debe estar bien cerrado, este también. Y pues ahí está, vámonos. Ya estamos 100% seguros que lo que falla es el tanque, ¿verdad? O sea, puedo meter bomba de gasolina y, o sea, se le va a echar a perder. Porque la bomba de gasolina en cierta forma no es. En cierta forma lo que es el tanque, güey. Ya tiene un chingo de tierra. Bueno, vamos pues. ¿Qué falta meter? Ya es todo, ¿no?
es esto? Ay, chicho. ¿Qué? ¡Chicho! Bueno, pues yo creo que esto es todo, youtubers. Metemos la evidencia de la tierra, porque a lo mejor es de panteón. No se sabe qué mandarle al laboratorio y decirle, oiga, esta tierra no es de panteón. La amante del panadero, ya ves que todo el mundo tiene amante. A lo mejor quería venganza y dijo, si no eres para mí, no eres para nadie. Y le echó tierra de panteón al tanque. No, no se sabe. Puede ser una evidencia. Bueno, ahí te puedes, metemos las garras, esta, métete. Entonces, esta falla está medio dificilona, ¿eh? Porque, ¿cómo vas a diagnosticar qué es el tanque? O sea, para diagnosticar qué es el tanque, necesitas quitarlo y verlo y meterle la mano, güey. ¿Ya? Entonces, es muy difícil que alguien pueda diagnosticar el tanque. Ahora, para diagnosticar el tanque, necesitas saberle, güey, porque le metes la mano y ya ves que a veces uno trae electricidad. Cuando tocas algo, hace un corto. Si hace esto, con esto, el pinche tanque explota. Cuando el tanque explota, aunque no tenga gasolina, sale volando para arriba, madre, güey. Yo te digo porque ya no se han explotado. Entonces, por eso es riesgoso hacer este trabajo que estoy haciendo. Aunque le saque toda la gasolina, güey, si explota, ahí está la batería, se acabó. Si explota, se hace un desmadre, entonces esto es un poco riesgoso. Esto que se está haciendo. Pero como yo ya lo he hecho, pues no hay pedo. A ver, vámonos pues, ya eso es todo. Ojalá y no se me olvide ni madre. A ver, déjame pongo aquí, acomodo. Vamos a poner este en su lugar. Vamos a poner este porque este nunca se usa. Pero es mejor que lo tengas porque yo he visto gente que lo tiene, güey, y luego, pero lo tiene lejos. Y cuando se prende algo, ya cuando va por él, güey, cuando regresa ya se quemó toda la chingada. Entonces yo por eso es que lo pongo cerca. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner el tanque, lo tapamos, de que no va a ser que llegue alguien fumando o alguien y explote la chingada. Entonces lo tapamos y así si llega alguien y fuma, es menos probable que le pase algo. Aquí si está destapado, güey. Entonces, este diagnóstico está medio difícil porque ¿cómo sabes que es el puto tanque? Si yo nomás porque el panadero me dijo, güey, ya le pusieron la bomba dos veces, güey. Ay, yo cómo lo voy a hacer, pues. Si aquellos güeyes que saben que fueron a la escuela, no la arman, güey. Y ahora yo creo que en la escuela no se hace. Sergio Campeón, buenas tardes. Entonces, es por eso. Es por eso que el tanque. Pásale, campeón. Pásale, pásale. No, no puedo fumar aquí, campeón, porque estoy con gasolina. Entonces, ya nomás le tapamos aquí. Y vámonos. ¿Ah? ¿Oyes, campeón? ¿Oíste? ¿Qué? Que lo hagas afuera porque el gasolina en la... Los humos... Oh, no, está bien. Sí, está bien. Sí. Esto me voy a acabar. Vamos a este. Y luego este. Eso ya es todo, youtubers.
Vamos a estar aquí. ¿Qué traes? Pues estoy acomodando, güey. ¿Qué quieres que deje así, güey? ¿Y lo que quieres que haga, güey? ¿Que no trabaje porque te molesta? No, no te estoy diciendo que no trabajes. Entonces, ¿pero qué quieres que haga? Tirando todo. ¿Eh? ¿Y cómo quieres que le haga, güey? Pues ponlo como gente normal. Pues que ustedes no trabajan, güey. Yo sí trabajo, güey. No, eso no estoy diciendo que no trabajes. No, no, no. Pues te estoy diciendo no fumes, güey. O sea, se puede quemar aquí y te vale madre, güey. No, ¿cómo? Pues te estoy diciendo no fumes, güey. Pues que ustedes no trabajen, güey, pues a huevo, ya, pues les vale madre. Que no trabajo. Pues a huevo, pues yo estoy trabajando, güey, te molesta que trabajes, güey. Te estoy diciendo que no tiras las cosas. ¿Por qué no las puedo tirar? Yo te ando diciendo que no hagas tu pinche ruido. O el baño, güey. O el baño que te estás en el pinche baño. O que me agarraste el material, güey. ¿Cuál? Chula de copa. Pinche material me lo debes, güey, ¿Cuál? Pues el que agarraste, güey, ¿con qué pintaste el carro negro, güey? Ni es mío el material, es del panadero, güey. Yo no agarré. Pinche bola de horno. No necesito tus pinches cosas, chapas. ¿Y por qué lo agarran, güey, si el carro está pintado negro, güey? ¿Cuál carro? ¿Cómo son culos, neta, güey? Tengo tu culo. Pinche rata. Vamos a ver quién es un rata. Pues cuando quieras, güey, pues estoy trabajando, güey. Todo te molesta, güey. ¿Cuándo te digo algo yo cuando te estás como pinches 3 horas en el baño, güey? Tú no te preocupes de pinches huevones de mierda. Pues si no trabajas, güey, déjame trabajar, güey, para pagar la pinche renta. Pues, chico, todo le molesta a ese güey. El panadero dijo que quería que le pagaras el material, güey. ¿Sabes? Si quieres le digo que te diga, güey. Y no andes agarrando mis cosas, güey, por favor. Porque ya me fijé que les encanta agarrar, güey. Y dame, y dame. Yo también. No estoy agarrado, güey. Pinche pobre, no tiene ni para tragar, güey. Te van a andar robando, güey. Pinche mantenido de mierda. Bueno, hello, pues, youtubers. Eso fue todo lo que hicimos ahora. Nos vemos en the next video. Ya se lo saben, mañana vamos por la bomba. Chequeamos a ver qué es lo que falla. Que va a ser el tanque. ¿Ya? Dale, pues. We see you in the next video. Mañana vamos y compramos la Bombiux. Hasta el rato, que yo reescuchas.